Para poder crear preguntas tipo GIF e importarlas en tu asignatura, debes descargarte la plantilla vacía que te hemos proporcionado. La plantilla que vas a encontrar está hecha en Word y una vez te la descargues y la abras, tendrá el aspecto que ves en la pantalla. El primer paso que tienes que hacer es habilitar la edición. La siguiente advertencia de seguridad también vas a marcar Habilitar contenido. De esta manera aparecerá una nueva pestaña llamada Complementos. Es en esta pestaña donde encontrarás cada uno de los tipos de preguntas que nos da la opción de crear el formato GIF. Los dos primeros serán preguntas de verdadero o falso. La siguiente será de selección o emparejamiento. Puedes realizar una pregunta numérica, una de respuesta corta, palabra faltante, de espacio en blanco y de selección múltiple. Además, tienes una serie de opciones que veremos para qué nos sirven a continuación. Vamos a crear el primer ejemplo de pregunta tipo GIF. Este será un tipo de pregunta verdadera. Para ello, pulsamos en el botón de declaración. Tal y como ves, te aparece un ejemplo sencillo para que entiendas bien cómo funciona. Puedes probar con un ejemplo. Una vez introduzcas el título, ya tienes tu primera pregunta hecha de tipo verdadero o falso. En este caso se encuentra marcada en verde y por lo tanto es una pregunta verdadera. Para crear una nueva pregunta, debes dejar el cursor justo al final de la pregunta anterior y seleccionar la nueva pregunta. Puedes elegir de tipo selección. Puedes observar que aparece un texto de ejemplo que podemos modificar. Para añadir cada pregunta-respuesta, puedes pulsar la tecla Intro de tu teclado. En esta barra amarilla podremos poner cuál es la respuesta. Al finalizar la pregunta, debes dejar el cursor al final de la última respuesta. Ahora puedes añadir una pregunta de selección múltiple. Para cada posible respuesta, debes pulsar la tecla Intro. Por defecto, en este tipo de pregunta, todas las respuestas las marca como falsas, como puedes comprobar por su color rojo. Para marcar la respuesta correcta, debes seleccionarla y utilizar la opción Cambio verdadero-falso. Puedes comprobar que el cambio se ha realizado correctamente si la pregunta seleccionada aparece en color verde. Con esta configuración, Moodle aplicaría una calificación nula a las respuestas incorrectas y un 100% a la respuesta correcta. Si necesitas utilizar puntuaciones negativas, debes seleccionar el texto de la pregunta y marcar la opción Pesos. Al marcar la opción en la plantilla, nos aparecerá la calificación negativa para las respuestas incorrectas y la positiva para la correcta. Una vez finalices la creación de las preguntas, debes guardar el documento y exportar en formato GIF. Al pulsar el botón Exportar, que se encuentra arriba a la derecha, verás que aparece una ventana. Esta ventana indica que es necesario guardar el documento.
Pulsa Aceptar y saldrá una ventana para almacenar el documento en el ordenador. Antes de guardarlo, debes pulsar en Herramientas, Opciones Web y marcar en la pestaña Codificación el formato único de UTF-8. Pulsa Guardar y ya puedes guardar tu archivo. Verás que las preguntas aparecen codificadas en formato GIF. Este es el documento que debes guardar e importar en tu asignatura.